Hola amigos de KB, ¿cómo estáis? Bueno, Ray y algunos de vosotros estáis pidiendo que grabamos un gameplay con el Total Football, el Foot 14. Aquí veis el menú, el modo de juego no cambia en nada en este FIFA 14 para Xbox One, a excepción de, bueno, ya sabéis que hay tarjetas para conseguir estrellas clásicas, como Jumber, creo que se me venga ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, o Paul Nedved, si no me equivoco, también está. Bueno, cracks, clásicos del fútbol. Ya he completado la tarea de manager y he cambiado un par de sobres, el que tenía por el lanzamiento de Xbox One y otro que me han regalado al completar todas las tareas estas de manager. Bueno, es cambiar un balón, cambiar el estadio, hacer un par de retos. Entonces vamos ahora a jugar el primer partido de Starter Cup con todos vosotros. Copa de Necesidad en curso. Ahí está. Vale, 500, un sobre personalización de club. Vamos a jugar el primer partido. Editar alineación así para que la veáis. Bueno, un 4-4-2 en rombo con dos jugadores muy abiertos, ¿no? Medio izquierdo, medio derecha. O sea, en el tercer centro es que tengo a Desco, que es la estrella en equipo, la verdad. Desco Leandro, tengo la línea del centro bastante reforzada, quizás me faltaría otro central, pero bueno, ya veis que esta línea central es pues de 75, de 75, 77 media. Y luego este medio izquierdo también, o sea, un equipo de sencillo para llevar solo dos sobres. Me queda por reforzar la banda derecha sobre todo, y la posición central más que falta uno. Justo este me acaba de tocar. Schaffer o este brasileiro, pero el brasileiro me está dando buenos resultados, así que voy a dejarlo. Y vamos a crear la sesión de juego. Alternativo. Aplicación del torneo, competición 500 monedas. Local, esa camiseta nueva que tengo. Así de naranjita, que sí que se distingue bastante bien. Vamos a jugar. Es que ahora voy a darle un solo café. Vale. Un botón menos para jugar. Ya estamos. Tiene de equipo, Paco recuerda buscando el pase a cuarto. Es una competición. Tipo Handy lo saca, Para su vitrina. A estas alturas nadie querrá ver un error infantil, así que creo que extremarán las precauciones, Manolo. No quieren dejar pasar el cuero. Bien, Manolo ahí. Vamos al bloqueado. Lumpi, Juan Di Fason. Oye, ¿cómo te lees? Bien. Bueno, buen corte. Corte inglés. Uy, sí. Voy a dejar de vacilar. Y yo lo puedo quitar, que soy malo, pero no tanto. Joder. Seco. ¿Va a pasar? No. No sé. Sí. Ay. Es que. Ha pillado la película de Twin Rocky. Corta, de todo. Bien, Zeko. La jugada Zeko. Lleva peligro. ¡Acelar! Estamos con la mierda aquí. ¡Qué grano que vaya tiro! Esto sí que es un misil, grande, no lo quede en la guerra. Se ha marchado a saque de esquina. Sobre ahora. Tira. Una camiseta roja con equipación naranja, hace que el portero nos confunda. Aquí. Qué bien, Leandro. Zeko. Falta para juego.
fuera de juego por poquito, recordemos que estuviera tenía la duda de la bueno, pues que el atacante se ha movido justo cuando se replegaba la defensa. Sí, no tenía razón, pero no. Uy, con el recogedor. Uy, qué bien. Por qué poco. Qué pena. Alceco es muy, muy bueno. La verdad es que estoy bastante contento con él, con la estrella del equipo, pero es un tiro muy bueno, un tiro muy potente. No es muy rápido, es la pegada que tiene Alceco, pero por lo demás tiene muy buen remate, un delantero bueno, de tiro potente. Con esa entrada y se hace con el balón. Muy bien, muy contento. Muy bastante, bastante puro. Se pierde por la línea de fondo gracias a la presión de este hombre. Tiene apoyo por la izquierda. Sigue robarle el balón para después controlarlo. Igual porque quiso tirarlo, pero ha fallado el tiro rápido, pero ha ido hacia, pero marcado un gol desde fuera bastante chulo con el tiene ahí. Ha sido el primer aviso, disparo fantástico y ha pasado rozando la portería, seguro que lo vuelve a intentar de nuevo. Bien el robo. Bien con el esférico a favor del rival en el medio del campo. Qué mala suerte. Qué mafia. Eso catarro. Paulao. Ferran. Valeri. Otra vez otra que me pasa que estoy dando vuelta al pase para pasar esto más lejos, no. Que pillarlo está al lado. Ahora sí que eso ha sido cagada mía. Oh. Providencial anticipación del defensor. Chico. Ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Ahí puede haber una oportunidad. Bien. Bien, el rebote. Lo despeja sin mucha seguridad. Es muy difícil que quería dar ahí. Tenemos un desglose de los tiros de ambos equipos. Buena. Siempre hay un moreno en el centro de campo. Siempre ayuda a la recuperación. ¿Qué va a hacer el árbitro? Y lo que es este chico, pues llamando a hacer lanzador de faltas. Bien, qué pase.
cañón. ¡Wow! Este tío tiene una potencia de tiro de la leche. ¡Ole! Tiene una potencia de tiro, tiro de la leche. Este botón solo va al café. Paco, no se me ocurre una forma mejor de aprovechar tiro el momento del fútbol. Prácticamente han hundido a sus rivales en estos minutos. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Su nivel de juego y el balón alejado de su área. Reanudamos. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Vale. Pero no le da vergüenza a la defensa. La entrada es buena, el balón queda suelto. Parece que es córner. Yo creo que fue penalti. Quería pitarme falta el pase. No quieren dejar pasar el cuero. Uy, qué pis. Pis. Esto, tiene mucho tiquitas, ¿eh? Con el cuero, con limpieza. El Feco. Madre mía, puede embarcar, puede ir dentro. Gol. Uy, miren eso. El público está como loco. 3-0. Vamos a hacer los regates. Ah, muy bien.
se sale con la suya. Le ha robado el balón casi sobre la línea. Valeri. Ezeko vuelve a apoyarse en él. Están jugando como Los Ángeles. Su colocación es extraordinaria. Los pases se suceden de manera perfecta. No, quiero para el otro. Ezeko. Le devuelve el esférico. Ah. Genial. Clarísimo. Llega el balón, pero no puede. Madre mía, pueden marchar. ¡Qué jugada! Madre mía. A la segunda va la vencida. Está ahí bien la pasada. Seguiremos grabando gameplays en modo fútbol, en modo hoops.
y de todo lo que queráis, de FIFA 14, de Xbox One y de cualquier gameplay, de cualquier consola que queráis. Esta semana tendremos también Play 4, pero bueno, ya habrá tiempo de ella cuando ir a hacer su unboxing cuando la tengamos. De momento, ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a me gusta y en los comentarios podéis decir, darme consejos para FIFA 14, porque ya sabéis que soy un novato total en FIFA 14. O decir, pues, nos gustaría que jugaras este partido, o que probaras esta cosa de FIFA, o de Xbox One, o ya sabéis si podéis grabar un gameplay de este juego. No cabe, es vuestro canal, somos puro fanservice y estamos a vuestra disposición. Un saludo, amigos. Adiós.